Sen, que uno de los regatistas de las Extreme Size Series, del SAP. Y vamos a ver si oímos lo que nos dice. I think it's important for us to keep the big picture in mind and not take ourselves out of it for the season. You know, we want to still be on the podium, and you know, we're leading. We've been leading for a few days, but that really doesn't mean much. Es it's going to Morgan be a long day Larson and a lot of pressure. de la Lingui, patrón de la Lingui, You know, hopefully we can que reach out and bueno, take a few of those. Posiblemente sea el ganador Yeah, our del objective for today evento. is Está just to haciendo pick up a unas couple of pruebas places. Really, fantásticas. before the week, we would have been super happy with a podium. Y la verdad We're que bueno, currently lying que sixth with este Paul fifth Campbell against the front del and Gazprom fourth a little bit Rusia, further away. So, va con as I said, Igor Ryan will be Lisovenko. taking Es el charge from here on trimmer the first day. de a Not been a bordo, bad day. So, el that's the táctico. aim of the day, really. Y bueno, están ahí entre mitad de Well, la that tabla, was what the sailors had to say before they headed out onto no the dock today mucho, for what has been a really no tough con muchas day. alternativas. Han ganado alguna prueba, Really tough pero conditions hoy all tenemos un day. buen día. Ayer Well, teníamos the muchísimo rain mar, delays hoy meant that tenemos waves poquito didn't menos. materialize in the same way we Y thought they tenemos, would. pero la gran Still, ventaja es it's que clear tenemos from the más viento indicators it has caught que people out ayer. at sea. Y al fin y al cabo, bueno, los Now, barcos we don't estos, pues decide con that poquito storms are mar, con going to este be poquito mar healthy for the que longest tiene, time. pues se Well, mueven Chinese mucho más whispers were the rápido. starter, and everyone was like, "There's no way we're Estamos going to sustain that viendo weather el condition." final de la Short of it now prueba is that if that que están wind realizando. holds, it's as light as 5 knots, and when the breeze does touch down, it's about 20. Es un, So como the recordar wind que is esto es un the heavier the circuito, wind, es the windier the un height, torneo de the faster circuito, the speed to let the breeze que lo settle, van and it's cambiando según sometimes las quite condiciones forced to ride the meteorológicas tide y del for high tides, espectáculo que whichever quieran way dar. it Ahí is. vemos ahí al Sometimes the fondo, me breeze parece is the que biggest es risk of the game. It's el been a Real huge gain for Time, Saudi no, Arabia el so Tain, far today, and it's going to continue no to do puedo so. distinguir. Ah, Clearly, el the wind Emiratos is Team New not Zealand, just que against us. venía It's against flechado all por allí those con una boats that racha. are Bueno, el sailing campo de across the regatas Strait es un of campo de Malacca, regatas and they're all bastante trying to get onto difícil, the boats muy that are sailing racheado, across the Strait today. And the skipper of the Emirates is con also on demasiado board, rachado de tal manera que se and pasan that de can 15 a cause some 25 delays nudos con facilidad y de in repente pues entry otra vez nada, and nada de out viento, of ¿no? Dunkirk. We've had a small Nos delay explicarán in ahora un entry poquito la and out evolución of del Dunkirk recorrido. stations, and Morgan Larson is Estamos still there on the esperando a left. que den, Waiting estamos for en la the signal, you presalida. see the breeze touching down in the left, and you look to see which boat is there. Los barcos Clearly, a blue de la Lingi Extreme Size flag is Series there. son On the right hand side, embarcaciones you look to see which boat multicasco is there. It's a Lingi con 12 Flex. metros de Towards the longitud, back, 1000 kilos de you'll see peso. the way that the gusts are Tienen un touching down. mástil So it's all about aproximadamente de what you can see. 19 There's metros no de pattern to altura. the breeze, but I think Morgan Larson has kind of figured it out, and he's always there Pesa un where the kilo, breeze is digo, stronger. una tonelada He's got a consistent y starting point, 400 and he's added gramos. to his lead Una wherever tonelada y he's stopped. 400 kilos. Over Wade Muscat and Emirates Team New Zealand haven't had such a great start to today. It's getting very, very congested two through four. Yeah, there really is a very, very close in points between two, three, and four, and even further down the pack. Because it is a little bit tricky out there, the points are all over the place. People are ending up in different positions. It Y doesn't lo mean que that decíamos there's que not a era lot un here. campo de regatas, no es un campo de regatas habitual, sino es de estadio, de tal manera que se monta todo dentro de una dársena, una ensenada, para que el público en general lo puedan ver. Puedan acercarse desde el muelle para visualizar las maniobras de los participantes. Estamos a la espera de que hacer la salida de la primera prueba de la retransmisión. En realidad ellos ya llevan así como veintitantas pruebas. Nosotros veremos las tres últimas, cuatro últimas pruebas. Vemos que hay un poquito de viento, bastante, de tal manera que la mayor la llevan rizada, tienen un rizo tomado, un pequeño rizo. Ahí vemos el lavatabarra recogido. Y el viento que tenemos aproximadamente vende ser, hay rachas de 20 nudos. Indeed. Well,
people out on the race course that know a thing or two about the waters in China, because of course this was the Olympic sailing venue back in 2008. It played host to y las pruebas que se van a hacer, se van a realizar pruebas de 4 en 4, no como estos días que teníamos hacia ayer se hicieron, salieron los 12 barcos. Sin embargo, cuando hay mucho viento, la organización decide sacarlos de 4 en 4. Estas son parte de imágenes de las Olimpiadas de Qingdao. A Sara Aiton es una tripulante, la táctica del Weymouth-Cat, una de las chicas que se beneficiaron de la regla 19. Bueno, esto es una exhibición que hicieron estos días ahí en las regatas de ahí dentro, cuando hay un evento de este tipo de la Extreme Sail Series, pues hay un espectáculo, salen los niños, se relacionan los niños con las figuras del Extreme Sail Series. Aquí está la tripulación del Weymouth-Cat, Sara Aiton. Leigh McMillan, que es el patrón. Escuchamos un poquito lo que nos dice, que no lo escuchamos nada. I get to be the one that kind of runs around the boat, setting things up, and then eyes out the boat, helping, feeding in the information. So as a dynamic, it really works. And to be honest, it's a pleasure to sail with the boys. You know, it's different. I love sailing with Sarah and Pippa, but as I say, this is different. It's a new challenge, and it's really exciting and rewarding. We've got eight acts in total. This is act number 3, so still a long way to go. But for sure, that's the goal, to be, you know, in Sydney, battling it out to take that overall win. Well, lovely, lovely words there from Sarah Aiton on board the Wave Muscat, obviously a gold medalist here in Qingdao in 2008. Bueno, aquí Sarah Aiton, a lo que le podemos encoger así por el aire, es que ella envía información continuamente a Macmillan, es la táctica a bordo, le va dando tiempo, le va dando viendo la evolución del climatológica alrededor, y que bueno, está encantada en este sistema de navegación y que bueno, a ver cómo le va resultando, está contenta ahí, está haciendo lo que hace. Mientras esperamos un poco a que nos den la salida a la primera prueba, nos están haciendo un reportaje previo de todas las evoluciones. Vemos aquí la proximidad del público, que puede verlo directamente, esto a través de las gradas pegadas al muelle, espectacularidad con estas caídas. Bueno, aquí es espectacular la rotura de mástil. Y estas son imágenes desde Oporto, el Extreme Sail Series que se celebró el año pasado en Oporto, en Río Duero. Bueno, aquí ya están fuera. Weymouth-Cat. Leigh McMillan, que ganó en Omán. Aquí está la presalida de Star. Tenemos el gallardete de inteligencia, que acaban de arriarlo en este momento. Y ya tardará un minutito en dar la primera salida. Un minutito, darán la atención. Estamos preparados. Así como ayer, por ejemplo, hacía bastante frío y parece que la cosa está. Aquí nos van a enseñar el recorrido del día de hoy. Aquí está Qingdao, la salida. Hacemos un barlovento, sotavento con dos puertas. Bueno, una puerta con dos balizas para mirar. Y
volvemos a Barlovento y tenemos la línea de llegada casi a la altura del pantalán de la prensa. Acá tenemos el Gazprom de Igor Lisovenko y vemos que efectivamente, bueno, tienen un rizo tomado, ya vemos que en el mástil tienen recogido un poquito la vela y es básicamente por las rachas que entran tan fuerte en la zona. Ahora, por ejemplo, van sobrados que van sobrados de recogida de vela, sin embargo, ya veremos cómo le entra la racha y los machaca. Dos minutos 20 para la salida. Estamos en la presalida. Tripulaciones se pone aquí, tenemos viendo ya al Saab Strandstedt Serie. Estos barcos no corren la línea de salida, ¿verdad? Estos vienen se ponen en la misma línea y prácticamente ya salen escopetados. Son barcos muy rápidos y arrancan enseguida. El peso que tienen son 1.400 kilos, con aproximadamente, podemos saber el número de metros cuadrados, son 200 metros cuadrados aproximadamente de vela. Bueno, entre las tres, tanto el Génova, bueno, Génova Foque, la mayor y el Jenacker. Cuando van las tres puestas, tenemos ahí 200 metros cuadrados, que bueno, es un buen pedazo de tela. Bien, se están aproximando a la línea de salida. Estas dos balizas que tenemos aquí, justo blancas, es la puerta que tienen que venir a virar más tarde. Tienen que ir primero hacia los edificios del fondo y después bajar en largo o en popa a esas dos balizas. La línea de salida es una baliza justo que tenemos aquí, justo delante en la proa de Gazprom, una baliza verde, donde el Rulestone está el Rulestone metiéndole un poco la proa para no dejarle sitio en la salida fácil. Y el jurado está a la derecha. Van cazando ya. Y yo creo que la salida, pena que no nos pongan el contador. Ahí van, ya salimos. Y el Gazprom tuvo que esperar a que saliera el Royal Time para salir después del Royal Time, salir el Gazprom. Bien, el Royal Time que ya tiene una ventajita importante. Me da la sensación, me lo va a demostrar después. Yo creo que la baliza de Barlovento no está perfectamente en Barlovento, sino que prácticamente van en un bordo de ceñida, directo a baliza. Allí tenemos la baliza, sí, aproximadamente el lado bueno es por donde salió el Royal Time, salvo que entre una racha, como estamos viendo que el Alinghi se está desplazando con bastante rapidez por Sotavento. Muy rolón, al estar estos edificios tan grandes aquí, tan pegados a la zona de competición, pues genera unos roles dentro de la dársena, que bueno, le rola a todos al mismo tiempo. El SAP con Grant Hansen a la caña. Les cuesta virar un poquito, estos barcos viran muy lentamente. Ya va el SAP, a pesar de que no salió por un buen lado, pero la verdad que le benefició el viento un poquito por el lado derecho. Está cruzando la proa del Gazprom, pasa por Barlovento, Rulestone, que está medio parado, bueno, y ya va derecho
a la baliza de Barlovento, que ahora virará y se viene hacia abajo, hacia nosotros. Y ahí está el SAP, el Real Team, el Team Rusia, con Igor Lisovenko, que está un poco parado, que lo pasan por encima y por abajo, tanto el Alinghi como el Emiratos Team New Zealand. No, está el Qingdao, perdón, el equipo de Qingdao. Vuelve a recuperar el Igor Lisovenko. Recordemos que Igor Lisovenko es un regatista de láser. Bueno, estamos estrenando nuestro sistema nuevo de alta definición. Hasta ahora lo estábamos haciendo en SD y bueno, y ahora ya podemos, bueno, las imágenes de tan buena calidad que estamos recibiendo o que estamos emitiendo es debido pues a un nuevo sistema. Estamos encantados con él y estamos viendo unas imágenes ya mirando lo que decíamos, la baliza de Sotavento Blanca. Como vemos, estos recorridos son prácticamente 10 minutos de recorrido, en 10 minutos está prácticamente hecha una prueba, con lo cual es muy dinámico este sistema, ¿no? No es un viento entablado, por eso la variación continua de los puestos provoca esa caída de puestos de un barco de otro, que y que algunos, pues como por ejemplo ahora el SAP se puede ir por la derecha, seguramente le puede entrar el viento, evidentemente, pero también le puede encontrar una encalmada. Por regla general, desde los 3 días que llevamos retransmitiendo esto, el lado derecho ha sido siempre el bueno. Por un porcentaje muy alto. Hay otras veces que ha dado por aquí, por el lado izquierdo, siempre visto de Sotavento a Barlovento. Y ahí está el Rolling Stone, que ya ha virado y bueno, seguramente le cargará ahí un poquito. Allí está, por ejemplo, el SAP, está, como vemos, lo vemos ahí un poquito, y sin embargo, pues viene aquí el Oman Air, con una buena racha. Ya mirando el Gazprom, están muy parados, se ha quedado un poquito el viento, pero no pasa nada porque enseguida entra la racha, es muy racheado y de repente salen escopetados, como estuvimos viendo todos estos días. Aprovechan este tiempo pues para un poco para recoger todo el material. Y ahí tenemos cómo va recuperando poco a poco. Es ficticio porque es básicamente por la virada del SAP. Siempre en cada virada, el SAP, todos estos barcos al virar se paran muchísimo, entonces parece. Pero ya vemos, por ejemplo, el Gazprom que ha ido a la izquierda y le ha beneficiado un poquito esta racha, ¿no? Por lo menos le da proximidad al SAP para competir por el puesto. Hablábamos de los 5 barcos, son 5 barcos los que están en el agua, que para evitar problemas cuando hay mucho viento, con los 12 barcos en el agua, lo que hace es provocar muchos siniestros, ¿no? De esta manera, pues el campo de regatas queda más liberado, da más tiempo para la maniobra de estos barcos, que no dejemos de pensar que son 12 metros de eslora. Aquí está el Emiratos Team New Zealand, que está mirando la baliza de Sotavento, una de las puertas. Y estos barcos de 12 metros, con un peso tan ligero, pues alcanzan velocidades en nada. Está el SAP mirando la baliza Barlo. Y ahora despliega el Jenaker. Recordemos que tiene que ir a la línea de llegada. Como viene el Real Time by Real Stone.
viene con mucha velocidad. Y esta neumática que vemos ahí en la proa del Gazprom, pues es uno de los jueces, porque hay juicio directo en el agua, de tal manera que penalizan a las embarcaciones directamente. En el agua tienen que penalizarlo, tienen que dar una vuelta de 360 grados, que es como si dieran cuatro, porque el barco, estos barcos a la hora de penalizarse se eternizan. Prácticamente es como si se retiraran. Vemos imágenes tomadas por debajo de la vela del SAP en una cámara que desde el muelle. Prácticamente las cámaras, las tomas son prácticamente la gran ventaja de esto, es precisamente que las cámaras se ponen en tierra, no tienen que ir los cámaras a bordo, como suele pasar en el Match Race, que van a bordo. Aquí no, aquí al ser un circuito dentro de muelles, de ensenadas, pues las cámaras pueden estar perfectamente en el muelle, con lo cual se evitan movimientos, más cómodo, la visualización es mejor. Y bueno, ya vemos que el real team está ahí prácticamente a 120 metros de distancia. La puerta, el stream, el SAT, está a la puerta de llegada y se va a ganar el premio de vencer en esta prueba. Como vemos ahí, en la clasificación, el cuadradito de clasificación. ¿Cómo se aproximó el Bristol? Una racha lo aproximó y prácticamente le ha quitado el puesto. Ha ganado el Bristol cuando prácticamente tenía ganado el SAP. En una racha se equivocó en el bordo y se vino para aquí como... Cosas que pasan en este tipo de circuitos. Eso precisamente es lo espectacular de este evento, es la posibilidad de que puede ganar cualquiera. Una mala maniobra, el SAP con 120 metros de distancia, lo pierde todo por el Real Team. Ya tenemos aquí a los dos primeros navegantes, increíble. El Real Team by Rolling Stone, que es Jérôme Leclerc, el patrocinador, el promotor, todo equipo. El suizo va también, es un barco práctica, es suizo. Así como el Alingui, el Alingui también es suizo. Y aquí va el Emiratos Team New Zealand. Donde va Peter Burling a la caña, sustituyendo a Dean Barker. Ahí está Igor Lisovenko asegurando la posición por si acaso no va a pasar lo mismo que al SAP. Aunque vienen bien rápido, porque prácticamente veíamos en otras balizas al Emiratos Team New Zealand dentro. Emiratos Team New Zealand en paso de puerta y lo vimos bastante bastante retrasado. El Peter Burling sustituyendo a Dean Barker en esta prueba de Qingdao. Aquí viene el Oman Air. Rob Greenhall. A la caña.
again. So there are a lot of people involved in these projects. This is professional sailing at the very highest level, and these are 12 of the very best teams. Y ahora vendrá el otro grupo de Stream, que donde van a hacer otras pruebas. Van a hacer otras pruebas ahí en el mismo circuito. Aparecerá, ya se ve al fondo a Frank Camas preparándose. Barco verde, inconfundible. Aquí está el Red Bull también entrando dentro del circuito. Ya les han dado un minuto. Bueno, ya están en marcha el cronómetro. Un minuto para la salida está JP Morgan con Ben Gasly. Román Agara en el Red Bull. Fenómeno, nosotros lo conocemos ya. Nos gusta mucho cómo navega. Ben Gasly, 4 medallas de oro olímpico. 10 campeonatos del mundo. El palmarés más grande que hay. Va a bordo también, aprovechándose de la regla 19 del Extreme Cell Series, va Pippa Wilson. Y también Paul Goldson. Matt Corwell hacen la tripulación del JP Morgan. Y el Webb Muscat, el azul. ¡Hola! ¡Qué trompazo, Dios! ¿Qué pasó? En el Red Bull se fue contra Alinghi. Lo que hablábamos de las rachas tan fuertes, que de repente entran y se queda descontrolado, que lo empotró prácticamente, incrustados están, los dos barcos han quedado enganchados. Y lo que hablábamos de las rachas que se nos quedaban muy fuertes, quedaban sueltas. Y menudo abordaje. Menos mal que no hubo daños, está todo el mundo bien. Pero fue un descontrol del Alinghi, de la salida. Y bueno, no sé si la regata sigue o por lo contrario o lo van a suspender. En principio no, parece que sigue la regata. Tanto el Red Bull como el Alinghi, menudo abordaje. Pero bueno, son reparaciones que se realizan rápidamente. Lo importante es que no se haya hecho daño a nadie. Y en principio no nos ha parecido que se haya hecho daño a nadie. Siempre hay algo. La verdad es que estos barcos que entran de repente arrancan y se ponen con 20 nudos, se hacen algunas veces ingobernables. Impresionante el abordaje. Pena que no nos van a poner la repetición, pero seguro que ya hay por ahí hay que avisar. Bueno, estamos haciéndolo en diferido. Esto prueba ya se ha celebrado. Nosotros lo estamos retransmitiendo. Nos han pasado el archivo y lo retransmitimos igual que fuera directo. Pero seguro que ya esto ya circulando por las redes. Impresionante. En Singapur. Sí, fue en Singapur. Frank Camas también fue abordado por el Red Bull y le rompió el mástil, montó el barco encima. Bueno, es una cosa espectacular, ¿no? Ya vemos a JP Morgan de Ben Gasly con 250 metros prácticamente de ventaja, que va a la baliza de la puerta de Sotavento. Ahí está mirándola. Y ahí por el medio está el Red Bull y el Alinghi,
los dos damnificados de este abordaje. Qué pena. Bueno, pues estamos en la prueba 20-30, me parece. Y tendrá que pedir una reconsideración en la Lingui, pero en las siguientes pruebas que haga. Pedir una reconsideración, que tendrá que darle una compensación, una media de los puestos que ha hecho durante todo el evento. Y la verdad que, bueno, que la primera parte es muy buena. Tiene una segunda parte flojilla. Y si no puntúan esto, pues bueno, a ver lo que es lo que pasa con Ridgestone, con Real Team, by Ridgestone y el Emiratos. Recogiendo la Lingui, prácticamente, bueno, nada, para casa, porque el boquete que tiene es un boquete importante. Tiene un boquete bastante importante que se tendrá que retirar. Prácticamente ya JP Morgan con casi 300 metros de ventaja. Bueno, pues ahí va casi paseo militar, como se suele decir. Frank Camas, y tenemos al fondo al Pindar, que es el equipo del desafío de Copa América de Australia. El Pindar, que va patroneado por David Gilmour, conocido por muchos. Queda un poquito ahí desventado. Venga, Ashley. El Grupama, que también ahora también se lleva a bordo una chica, Sophie Turheim. Franceses todos. Y qué decir de Frank Camas, que bueno, que está preparando las Olimpiadas del 2016 en Brasil, Río. Y bueno, pues esperemos que vaya todo muy bien. Bueno, ya está aquí el Wayne Muscat, se la ha echado encima. Bueno, aún tenemos regata, parecía que no, pero el Wayne Muscat se la ha echado encima el Macmillan, Lane Macmillan, que es un monstruo de esto. Ganó en Omán y siempre está entre los puestos de cabeza. Es de lo mejorcito que hay en la Extreme Sal Series. Aunque en este de Qingdao, pues así, está un poquito de... Siempre da una de cal, una de arena, una de cal, no lo lleva muy bien. De todas maneras, pues bueno, lo está haciendo. Ayer hizo dos primeros y ahí está, de la mitad para arriba. 31 metros. De los 300 que llevaba de ventaja, pasamos a 31 metros. Para que veamos que el campo de regatas que hace este tipo de barcos son, bueno, pues lotería, y hay que tener muy hábil, que estar, conocer mucho la situación meteorológica de la zona para que no se te escape. Y aquí van, parece que les carga un poquito más la racha, salen rápidos. Una pena lo de la Lingui. Una pena, porque verlo navegar aquí sería bastante interesante en estas pruebas. Siempre nos daría un poquito. Ahora, pues bueno, de 5 en esta prueba hay 3. El JP Morgan, creo yo, el Grupama, el Wayne Muscat y el Pindar. 4. Tendrán que ajustar las flotas
Si no, serían 5 y 9, o sea, y 4 del otro, 9. Dos retirados, 11. Y sí, seguramente pasarán algún barco. El chino, que es comodín, y como es un barco invitado dentro del circuito este, como no va a participar, por un poco a dejar liberar un poco más la otra flota. Aquí está el Wave Muscat, que ya prácticamente va a entrar de segundo. Ya entró, ya entró. Y ya prácticamente ya estamos en el ecuador de la retransmisión. Bueno, cualquier correo, cualquier comentario, nos gustaría recibir comentarios, si es posible, a esta cuenta de correo. Es info@globalvirtualsolution.com. Y aparte, pues bueno, pues si se puede uno suscribir al canal, pues mejor que mejor, porque vamos dando pues un mejor servicio. Ahí está entrando el Groupama y se le cuela el Pindar. Entró el Pindar antes que el Groupama. David Gilmour, Sam Newton, Trolley Dindil y Alessandra Sou. Alessandra Sou. Bueno, hoy parece que la prensa, antes de, ahí estaba el pantalán ese que estaba ahí al fondo, a la derecha, abajo, estaba ahí el espacio de la prensa. Bueno, vamos a dejarles con un poquito con el vídeo de promoción. Nosotros enseguida nos incorporamos. The power on, but they're going down. Oh, the wind has really increased. The bows are in. Oh, they're over. Oh, just look at the crew members. They're trying to hold on now. And now bear away behind Team Extreme. But there's no room. Crash! There's going to be a collision, surely. Oh, my goodness. There's a boss come down. Oh, my goodness. Crashes all over the world for the past 8 years. This is the Extreme Sailing Series, and it is just that, it's extreme. We've just seen a monumental incident on the start line here, race 30, a big old crash between two boats. One was in contention for the top of the podium place here in Qingdao, Morgan Larsen's Alinghi. The other has been on the circuit longer than pretty much anyone else, and it was Red Bull Sailing Team. Fred, I mean, what must be going through Morgan Larsen's mind right now? He was about to win the act, and now he's out. Yeah, I mean, he went into that race in second place, 1 point off the lead, and he's been sailing well. He hasn't been starting well, but he's been... Bueno, ya estamos aquí otra vez. ...came about where you wanted to get to that right-hand side. So that put four of the boats on port, of which Red Bull was one. Hemos hidratado un poquito la garganta para coger fuerzas para la segunda parte. They were happy to boss the boats on port, and all the boats on port had to go behind them. As Red Bull saw Alinghi coming towards them, they knew they couldn't cross, and they had to do a big bear away behind them. As they tried to bear away, the breeze came in, and they crashed straight into the side of Alinghi. Well, I think courtesy of SAP, we have some incredible
Ahí va la Lingui. Bueno, pues a ver, que le quedan pocas pruebas, quedan dos pruebas para terminar. Que eso es lo que veremos. Ahí vemos el accidente. ¡Bumba! Ahí tenemos el trompazo que arrancó directamente. Es una racha de viento muy fuerte en donde arrancaron los barcos. Ya se ve que salieron todos los barcos y le reventó el casco de babor a la altura, un poquito más adelante del timón. Y lo llevan de remolque. Ahí vemos otra vez. Aunque tenía preferencia la Lingui, iba murado a estribor. Yo creo que fue más bien, había que verlo porque no se aprecia muy bien en el tema virtual, como es. Before the race even got underway, but we do have a replay of the full race, even though. Vamos a ver si conseguimos que nos lo pudiera repetir mientras está con el aplazamiento. Vamos a aprovechar un poquito a ver si somos capaces. Veremos otra vez. Estamos viendo la repetición de la regata. McMillan's right behind him, asks a few questions of him, but Ainsley responds, get a nice little gust of pressure, 40 metre lead, 60 metre lead, Ainsley takes the win, McMillan in second place, GAC in third. La repetición completa de la regata, están con el aplazamiento. Aquí tenemos al Gazprom. Aquí nos van a enseñar un poco el barco de cómo están montando Morgan Larson, patrón de la Lingui. Están como van montando la embarcación. Este es el Frank Amas en el Grupama, la Lingui. Y esta es Anna Tunakfli. Una chica que navegó muchísimo tiempo en Match Race de los Estados Unidos, que también nos está comentando sus experiencias a bordo de él. Es la táctica también, es una de las tácticas. Las tres chicas. Ahí está la francesa del Groupama, Sara Ayton, del Wave Muscat. Ahí está, del Wave Muscat, Sara Ayton.
in he goes, straight into the side of Alinghi. He goes almost through all the... It has caught people out, indeed. The sailors were walking around the dock tonight, this morning, and there was murmurings of not even leaving the dock. You know, Chinese whispers were starting, and everyone was like, there's no way. Around the windward mark and blast downwind. GAC follows suit. We've got the Wave Muscat in third. Huge lead for Ainsley there as he goes round the gate. Now let's focus on the race for second place. And there's the Wave Muscat choosing to go round the other gate. This is where Ainsley's got this race in the bag. There's McMillan. He gets his Dial August out on the left-hand side. He's going to cross GAC. He gets into second place. Ainsley slams on the brakes at the windward mark. Bueno, parece que ya hemos solventado las dificultades que teníamos y aquí estamos viendo un poco la repetición de lo que estábamos pendientes, de la repetición del circuito. Estábamos teniendo algún problema, pedimos disculpas por lo que estamos ocasionando. Hemos perdido la señal y ya hemos recuperado ya otra vez. Bueno, ya estamos en marcha. Estamos en directo, aunque el archivo ya sabemos que no es el correcto. Estamos en otra vez, nos queda un poquito y hablábamos del Gazprom. Ahora vendrán otra vez las chicas. You know, just to pick up a couple of places really. Before the week, we would have been super happy with a podium. We're currently lying sixth, with fifth pretty close in front and fourth a little bit further away. So we're basically relying on overtaking the guy in fifth and one of the first few having a bad day. Well, we are rapidly getting into the business end of this regatta here in Qingdao. We've had 30 races so far. We have two more left to go. We're splitting. Vale, ya estamos solventados. Ya estamos en marcha otra vez. Perdón. Está solventado. Problemas del directo. Esto es el cuando es directo está la cosa, hay que solventarla en el momento. Y bueno, ya vemos otra vez el campo de regata, como hablábamos, todo muy racheado. Otra vez Morgan, 35-4, 33. Y vamos a ver otra vez la repetición de la jugada. Faltaban 20 segundos, estaba el Red Bull aquí justo. Ahí viene la Alinghi por la derecha. Amurado a estribor, arriba el Red Bull, arranca con muchísimo, no puede controlar. De hecho, se ven las fuerzas timones en Botra. Y ya no hubo remedio, ahí se van todas las tripulaciones. Con la velocidad que tiene, se cayó todo el mundo en la red, clavó prácticamente el barco en el costado. Esto estamos viendo la repetición de la jugada que nos dan ellos directamente. Y desde luego fue impresionante. Okay, well, we're going to give you a little update of where things stand on the leaderboard. Bueno, ya estamos ya en el directo de verdad. O sea, donde ya no hay repetición. Y estamos viendo al Groupama. Y esta es la clasificación en este momento, que va el Ring Team by Ridgestone de primero con 162. Pero hay que ir a Alinghi con 160, pero tiene un DNS que seguramente pedirá una rectificación, una reconsideración. Emiratos Team New Zealand, el Wave Muscat, el Gazprom, el Red Bull, el Oman Air, JP Morgan, el SAP, el Groupama, qué mal va el Groupama, el Team Qingdao y el Pindar. La verdad que va un poco flojito. Alinghi will be offered redress on their average points, so don't worry, they're not going to lose out in this final couple of races this afternoon. Remember, we've split the fleet in two, there's gold and silver, we've got five boats on the race course. I can tell you JP Morgan, SAP, Group Armour. Aquí tenemos al SAP, al Pindar, al JP Morgan. In this first race off this
this afternoon. So, not long to go, just under a minute, Fred. What's going on? Emiratos, Team New Zealand y el Grupo AMA. Todos preparados para salir. So effectively playing from 6 through till 12. 40 segundos. We've got SAP at top of picture. Looks like the majority of the fleet right now. Y la salida, recordemos lo que está entre el barco blanco que está a la derecha del todo y la baliza verde donde tiene JP Morgan la proa. Esa baliza, bueno, verde. Creemos que es verde, pero es negra. Nos aparentaba desde aquí que fuera verde. Aquí está el Grupama intentando parar la embarcación para salir con 8 segundos, 7, 6, o cazan todo y se disparan los barcos, que ha quedado un poquito parado, nos ha cargado la racha, viene el SAP que va a salir con mucha velocidad, ya sale el SAP que lo deja clavado a JP Morgan. Y allá al fondo parece que descarga, va a cargar una rachita y a ella van. El SAP va a seguir por ese bordo hasta que le entre la racha. El virtual les pone que pone el Jenaker, pero van con Génova, con Foque. Y ahí va, ya he metido en la racha el SAP, se va desplazando, despagando de todos. Y ya lleva una buena ventaja, pero recordemos que en la prueba anterior JP Morgan había hecho con 200, casi 300 metros de ventaja, al final fue recuperado. Y se va con la racha. Le rola, incluso le favorece la racha, le entra la racha y le mete hacia baliza. Y se ve la distancia que va adquiriendo, 80, 90 metros. Casi no llega. Y van pendientes todos los tripulantes. Ahí cómo carga la racha, el marchetazo que pega, cómo mete hacia la baliza. Y ya prácticamente están ahí dentro. Ahí están ya prácticamente mirando la baliza azul, como ha prolongado un poquito más, y el JP Morgan van con mucho menos viento. Intenta alejarse el SAP de la bolsa de encalmada que hay ahí. La verdad que no sé qué hay que hacer JP Morgan. Ahí está medio parado JP Morgan, como le pasa al Grupama, prácticamente todo el mundo se ha salido del desvente, efectivamente está la baliza, está la verde, no la azul. Baliza verde que tienen que virar e intentar salir de ese desvente. Ahí vemos los edificios ahí tan pegados que tiene este campo de regatas de un circuito olímpico, un circuito de estadio que le llaman. Cada día lo hacen diferente. Ahí viene el Qingdao, el equipo invitado. El equipo invitado que, bueno, que va patroneado por un inglés, aunque el resto de la tripulación es china. Meatwood, que es un veterano ya en esto. Iba Grupama. Está hablando. Ahí va el abordaje del real time. Contra también, me parece que el SAP. Sarah Aiton. Que va en el Wave Muscat. Vamos a ver qué nos comenta.
now with the boys, and it's different. I love sailing the Yingling with Sarah and Pippa, but as I say, this is different. It's a new challenge. Sí, bueno, que comenta que lo que nos había dicho antes, lo mismo. Que ella va a bordo de táctica, tiene que estar pendiente de todo lo que sucede a bordo y lo que sucede alrededor, y tiene que transmitirlo, que es una cosa que a ella le gusta y lo pasa bien haciendo este trabajo. Es la táctica de a bordo. Muy bien. Alpindar con una carga de carga, otra racha, esto es lo que hay, siempre el racheado. All teams race identical 40-foot long multi-hulls. They are fast and closing speeds can be in excess of 100 kilometers per hour. With racing taking place on compact stadium courses, incidents can and do happen. Get now behind Team Extreme, they hit them. The boats are also extremely overpowered, so when the wind blows hard, they can capsize. This is the wave, Muscat, they're over. Oh, the bows are tugging, the crews are clinging on, and crash, the mast has gone. At each of the 8 Extreme Sailing Series locations, around 30 races are held. Each lasting between 10 and 15 minutes. Teams must count every single race result. It's 10 points for a win, 9 points for second, and so on. The team with the highest score at the end of the event wins. Okay, well, we've got pictures coming in of the AP postponement flag coming down off the committee boat. Postponement's not because there isn't any wind, the postponement is because the wind is all over the place. So we're going to be rolling into a race very, very shortly. Freddie, what have we got on today's race course? Just talk us through it a little bit. Well, we've got our really simple windward leeward. Rapidly getting into the business end of this regatta here in Qingdao. We've had 30 races so far. We have 2 more left to go. We're split in 2 and we have lost 2 boats because of that incident. Well done, guys. A great invitational team. Absolutely charming crew on board. They had a fantastic first day and should absolutely not be ashamed of their performance, because they've done a grand job and deserve every ounce of being here. So great, great work from Team Extreme Qingdao. So we're figuring out the points here. We're getting into the meat of the regatta. We're going into the gold medal race, the golden fleet race. The umpires have made their ruling, Hannah. They've made their ruling on the redress. Ilingi have been given redress for 9 points per the races they've missed. They've missed 2 races. 3 minutos para la salida. The collision. They're going to be given 18 points going into the gold medal race. That guarantees Ilingi a place on the podium. So Ilingi will be top 3. It's now about how the other teams perform in this gold medal race to where Ilingi finish in those top 3. Or can Team New Zealand, the Wave, or Real Stone win? If Real Stone win, that would be one of the biggest talking stories in sailing in the last few months. That would be a huge performance from that Swiss crew. Y yo creo que va a ser la última prueba. Lovely job over the last few days. A real turnaround. They really used last year as a bit of a warm-up. They weren't really performing. They never really fired. They came into this season, they pulled the trigger, and boom, off they go. As Freddie has said, we all slightly expected Singapore to be a one-off result for them. And here they are, proving us all wrong. The breeze is up on the race course. Beautiful pictures of real. La prueba ya 30. Breeze in what is a building race course as the sun goes down. 50 y pocos. Well, for the silver race, it was really light. La última prueba de hoy. The breeze has just touched down. We're probably about 12 knots of breeze here. That's good. It means, in my mind, we're going to have some pretty fair racing for this gold fleet. We've got Oman Air,
Britain, el Whip Muscat. Gazprom gana la baliza. Aquí ahora se ve bien la línea de salida entre el comité y la baliza. El Oman Air allí pegadito a la baliza. New Zealand joined the party. The wave is a little bit further down the line. They want to be first out to the right hand side. Team Russia just playing a little bit of shenanigans with real stuff. Rusia, el equipo ruso que se va saliendo. Ruston. Ahí van. Salida. Yo creo que esta es la última prueba. Vamos a ver si nos lo ponen. Ahí está el Whip Muscat que se va por Sotavento. Lee McMillan is allergic to failure. He loves winning these double pointers. He knows he has to. Sorry, this isn't a double pointer. He knows he has to win this final gold race to get himself back. Whip Muscat, donde estaba Sarah Aiton. La táctica va dando indicaciones, como decía, indicaciones al patrón, buscando la racha, buscando el viento. Weimar Milan, que va buscando en el horizonte alguna rachita que le pueda indicar dónde, por dónde ir, buscando racha a racha. Espera que el Alinghi prácticamente, salvo una reconsideración del comité, la puntuación que le den, pues lo que le pueda ganar o descolgarlo de la clasificación, porque va Ruiting en primera posición en la clasificación general. Ahí están quitando ya el Jenaker. Quedó ahí balado en la baliza. Vamos a ver cómo lo gestiona. Gazprom está ahí un poco parado. Sigue el Whip Muscat. Plenty going on. The big question here on board the wave is, are they on ley line? Are they going to get to the blue windward mark without doing another tack? Looks to me like they're under ley line. That means they've got one more tack to do to get into the windward mark. As I say that, vemos algunas dificultades con el archivo. Pues sí, el Whip Muscat que decíamos, que había virado la baliza de primero, seguido del Real Team.
de ganar el Real Team se proclamaría campeón. Y va con muchísima racha, una racha importante. Está Emiratos Team New Zealand, que tras lucha al mismo tiempo que el Real Team y que se juntan, cruzan o tienen que llegar a las puertas a ver qué por el lado eligen. Pero va a llegar, hay una racha que viene por ahí detrás importante con el Real Team. Y se va a despegar, conseguir aquí primero ahora el Wayne Muscat. Se va a encontrar con la racha de frente. Y se va a ir, como viene el Oman Air. Como viene ahí el Oman Air, antes de que se deshaga la racha. Estos han quedado aquí un poquito desventados. Va a entrar ahora. Ahí le está entrando la racha. Va a pasar por detrás del comité. Se le carga. Y va a ser la última prueba que veamos hoy. Ya vemos los barcos al fondo recogiendo velas. Es la última prueba, es la prueba número 30. Y ahí parece que el Wayne Muscat se va alejando del resto de los barcos. Bonita imagen que nos hacen de la realización. Ahí está el Gazprom, cómo le carga la racha. Aquí vemos como el martillazo que ha llevado. Y ahí sale el Wayne Muscat a toda velocidad. Vean ustedes qué velocidad está adquiriendo. Y se está despegando de ellos. Que aquí marca ya 15 nudos en nada. En un momento, ahí va. El Wayne Muscat, que va camino de la baliza despegado y pega unos martillazos tremendos. Ya vemos con la mayor la llevan medio suelta, medio en mano, y ahora la trincan con fuerza. Y ya está mirando la baliza de Barlovento. Ahí está Sarah Eaton, que estuvo aquí en las Olimpiadas de Qingdao. Campo difícil. Bueno, no es de aquí dentro donde hacían las Olimpiadas, era afuera. Se ha quedado completamente parado el Wayne Muscat. Con lo cual, casi es volver a empezar otra vez. Qué desesperación para Macmillan. Está claro. Y ahí viene Igor Lisovenko con ganas de pillar el primer puesto con el Gazprom. Emiratos Team New Zealand, que mira, va por detrás. Arranca el Wayne Muscat. Ahí va cargando, le carga la racha. Qué pena que no nos hayan cargado, nos hayan cortado la imagen. Pero enseguida se pone ya con 14 nudos. Le han marcado ya 14 nudos, acaba de arrancar. Y se van quedando todos ahí atrás. Vemos 17 nudos. Había que ver el Wayne Muscat. Aquí está. Cuando alcanzó los 17 nudos, ahí viene también. Igor Lisovenko con el Gazprom. Ya no queda nada, la línea de llegada prácticamente. Y ya acabamos, es el final de la retransmisión. Ahí viene Igor Lisovenko, yo creo que debe venir 18 nudos. Y Emiratos Team New Zealand también pasa por detrás con 16 nudos. Ahora sí está cargando la racha, Lo que pasa es que después aparecen los socavones, las encalmadas que hay en determinadas zonas. Y ya entra el Wayne Muscat
El primero el Real Time con 19 nudos. 20 nudos el Real Time. Igor Rysovenko se ha quedado parado un poquito. Jeremy Clare, que bueno, aún a pesar de la... El Oman Air entra, Emiratos de New Zealand. Y se acabó. A ver la clasificación que nos dan. Seguramente el Alinghi le darán una reconsideración por el abordaje que recibió. Y segundo estaba el Rilting, con lo cual este Streams All Series de esta semana, hasta el mes que viene, hasta dentro de 50 días, aproximadamente mes y medio, no volveremos a retransmitir ningún evento de la Streams All Series. Of all the redress situation, the fact that we're rating in groups of six, we believe right now Alinghi has won this act here in Qingdao. Y aquí la reconsideración, efectivamente, el campeón Alinghi le ha dado una reconsideración, con lo cual se queda con 178, el Real Time by Rilstone con 168, 10 puntos más. El Emiratos Team New Zealand con 165, el Wayne Muscat de cuarto, Gazprom Team Rusia de quinto con 140, Oman Air, JP Morgan, Grupa Masail y así hasta 11 clasificados. A pesar del abordaje, bueno, pues le ha salido bastante bien a la Alinghi tema este de la clasificación. Bueno, pues ya casi sin más, nos vamos a despedir recordando un poco que para el mes que viene, a primeros de mes que viene, empezamos con un circuito mundial de Marrace, el trofeo Alpari, que retransmitiremos en directo también nosotros. Ahí está el abordaje, fue impresionante, lo clavó, casi lo cruza de un lado al otro, como un cuchillo. Ahí va, se veía que llevaba la pala completamente virada, intentando arribar todo lo que podía, pero no le respondía el barco. Llevaba igual cazada demasiado la mayor, y la verdad que es espectacular. El abordaje, que casi un poco más rápido, y yo casi lo cruza de un lado a la otro. Esperamos que nos den algún comentario. Y hasta mañana. In pressure, which breeze line is going to fade? Vermillion Jibes out on the left hand side. He is in pressure, but three boats are in more pressure. Gazprom picking up a bullet there and firing off over to the right hand side. This is wide open, Freddie. This is first or last for the Wave Muscat because the rest of the fleet are.